Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, a todos los que ya están conectados en la página oficial de nuestro hermano Pastor Carlos Rivas, de aquí de este bello lugar de Tocoa, Colón. De Tocoa, Colón, Honduras. Mira. Pues aquí viene nuestro hermano Pastor en el Hotel 5 Estrellas. Pues aquí está mi hermano Pastor descansando un poquito. Ahí está, pues ya hermanos, llegando a este lugar. Pues aquí está mi hermano Pastor que nos va a saludar. Le bendí, hermanos, aquí. Gracias a Dios, ya llegando a ¿cómo se llama? Tocoa, Colón. Ya estamos aquí esperando al Pastor Marlon Ávila para que venga por nosotros. Gracias a Dios, ya llegamos. Así que pendientes, al rato estaremos ya en la primera noche de campaña en este lugar. Por ahí vendría ya el Pastor Marlon Ávila a traernos. Gracias a Dios estamos aquí en Tocoa, Colón. Así que saludos y bendiciones, hermanos. Pues son las palabras de nuestro hermano Pastor Carlos Rivas, nuestro hermano Joaquín, chofer. Reliquia. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarles. Y nuestro hermano Pastor, gloria también de aquí de Honduras, donde estuvimos anoche. Venimos desde Copán, Honduras. Aquí estamos en la primera gasolinera Texaco de Tocoa, Colón, entrando a la ciudad, ¿verdad? Este hermoso pueblo de Tocoa, Colón. Venimos en esta mañana, cuando son las 5 de la mañana, listo y preparado, ¿verdad?, para esa actividad este día viernes y mañana sábado, Dios permite, donde creemos que Dios estará obrando de una manera poderosa. Aquí está el Pastor Carlos Rivas, listo para y preparado para llevar esa palabra. Así es de que atentos, estaremos transmitiendo en vivo a través del Facebook, la página del Facebook, ahí a través de la página oficial Carlos Rivas, oficial, llevando la palabra para las naciones a través de la internet. Bendiciones a todos y Dios bendiga a todos los pobladores de esta hermosa ciudad. Les invitamos para que puedan hacer de presente ahí del Pastor Marlon Ávila. Estaremos realizando esa campaña de poder, todos los amigos, les invitamos a todos que se hagan presentes, porque Dios, creo que el nombre de Jesús lo creo, ¿verdad?, que su palabra es fiel y verdadera. Dios hará cosas poderosas. Así es de que bendiciones a todos. Aquí venimos cansados, desvelados, pero venimos con el deseo de poder, ¿verdad?, pregonar esa palabra, ¿verdad? No sé, y tal vez, si es posible, estaremos predicando en las calles el día sábado, ¿verdad?, mañana, pero no sabemos. Pero lo más seguro es que sí, pero ya lo importante es que estamos aquí en el lugar de los hechos, ¿verdad?, para llevar esa palabra por esa campaña. Todos cordialmente invitados, ¿verdad?, en este día. Amén. Pues también nuestro hermano Juan Miguel Ángel, que nos acompaña. Ahí también el hondureño. Aquí mis hermanos, ya llegando a este bello lugar de Colón. Bendiciones a todos los que siempre visualizan, están pendientes de la transmisión, pendientes siempre a lo que hace nuestro hermano Pastor Carlos Rivas. Bendiciones, bendiciones a todos. Pues ahí está nuestro hermano Pastor, pues ahí descansando un poco ahí en la palangana. Así es, mis hermanos, pues aquí estamos ya en esta hermosa mañana, un largo viaje desde las 10 de la noche para ahorita que estamos llegando a este lugar, para la gloria de Dios. Gracias, mis hermanos, gracias por el apoyo que siempre le brindan al Pastor Carlos Rivas. Así es, mis hermanos, y pendientes a la transmisión donde viene palabra de Dios, ya en la tarde-noche, el labio de nuestro hermano Pastor Carlos Rivas, aquí en este bello lugar. Pues ya aquí esperando a nuestro hermano siervo Marlon Ávila, que quedó ya de venir a este lugar. Y bendiciones a todos
los que están ya visualizando, los que están pendientes, los que van a visualizar. Así es, mis hermanos, a todos. Bendiciones. Bendiciones, los saluda su amigo y hermano en Cristo, Rudy Ramírez. Así es. Ahí pendientes, hermanos, estamos esperando la llegada del pastor Marlon Ávila. Pendientes ahí a la llegada. Vamos a estar transmitiendo un minuto para saludar al hermano Marlon. Ahí estarán conociendo, para los que no lo conocen, ahí lo estarán conociendo. Ya en breves segundos, estará en breves instantes, estará llegando él aquí a traernos. Entonces, pendientes, hermanos, pendientes. Pues aquí estamos, mi hermano, aquí estamos mis hermanos, ya en este lugar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga. Está el pastor Carlos Rivas descansando un momento, descansando. Pues aquí ya, sí, el siervo, ya llegó el siervo, ya llegó nuestro hermano pastor Marlon Ávila. Sí. Un gusto saludarle, siervo. Realmente, hermano, me le bendiga. Saludarle. Realmente. Le bendiga, siervo. Gozo, hermano. Pues ya, bien. Ya está el pastor. En su lugar. Sí, mire, que, pues, ve que es un privilegio de Dios. Que es una honra de Dios tenerlos acá. Amén, amén. Sí. Pues aquí está el pastor Carlos Rivas. Ah, ¿verdad? Aquí está el pastor Carlos Rivas. Ah. Bien, 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 bien. Yo no miraba nada, miraba que... Ah, ¿verdad? No marcaba que estaba. Sí, mire qué perro, hombre. Yo calculaba que iban a venir a las 9. El pastor que vino con nosotros el día de la mañana por acá. Ah. Me tenía calculado que a las 9 de la mañana. Yo está. Pues... Pues ya llegó nuestro hermano pastor Marlon Ávila a este lugar, mis hermanos. Ya. Pues vamos ya a viajar para donde va a ser la actividad el día de hoy. Así es, mis hermanos. A todos, mis hermanos, hermano Julio Carreto, hermano Jerónimo Quintero, hermano César Palomino, Dios me los bendiga. Todos los que están visualizando, todos que están pendientes a la transmisión. Hermana Lilian Benítez, hermano Elmer, bendiciones cruzado, bendiciones mi hermano, bendiciones a todos, así es mis hermanos. Sí, ahorita vamos a ir al hotel, ¿no? Sí.